Tienen que estar bien cerrados. Hey, bien cerrados los círculos, no rayados, ¿eh? Ellos vienen a enseñar a los niños a aprender a dibujar. A dibujar, pero esos enseñan a dibujar con pinceles. La realización de talleres móviles al aire libre permite llevar actividades artísticas y de desarrollo humano de una manera flexible a zonas marginadas dentro y fuera de la ciudad. Entonces, siempre estaban dibujando y pintando y le dijeron, papá, yo quiero ser dibujante, quiero ir a la escuela para aprender a dibujar. Y les dijo, ¿saben qué, hijo? No tengo dinero. Nosotros creemos que la importancia de la actividad artística en los niños radica principalmente en que ellos tienen la oportunidad de descubrir a través de esta experiencia que son capaces de crear cosas bellas a pesar de las condiciones difíciles en que se puede estar viviendo. Los talleres nos gustan mucho, como sirven para pintar todo, sirven para llevar su casa, sí, o para ahorrar dinero. Las condiciones de trabajo en los talleres casi siempre son difíciles, pues el polvo, el sol, el viento y la lluvia son solo algunos elementos que afectan directamente las actividades. No obstante, el número de niños que participan en los talleres varía entre 20 y 40 por día. Porque así solamente estamos distraídos en eso, ya no en otra cosa, en la calle, en otras cosas que nos pueden hacer daño, sino en eso. Se va uno a entretener, y para los niños pues igual les ayuda a desarrollar su mente para empezar a, como dicen, a mezclar colores. Si no tienen un color lo pueden mezclar, aprender a dibujar y hacer manualidades. La iniciación al arte ayuda a desarrollar la creatividad, habilidades, inteligencia, además de aumentar el autoestima, la seguridad y promover valores en niños, niñas y jóvenes. A lo largo de 2 años, se atiende a 3 colonias con talleres móviles, renovando los lugares después de este lapso de tiempo. Bueno, la estrategia que estamos utilizando para impartir estos talleres, básicamente es que llevamos las actividades culturales al lugar donde ellos viven. Cada medio año se organizan eventos de exposición a los que asiste toda la comunidad. Con la participación de los niños se preparan exposiciones, obras de teatro, funciones de títeres, presentaciones de música, acrobacia, danza y exposiciones de artes plásticas. Todos los eventos ofrecidos a la comunidad son totalmente gratuitos. Y una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué. Y en la isla encontré una vaca sagrada que era muy alargada y cantaba con... Ah, 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 ah